El próximo lunes 9 de octubre, Guayaquil cumple 203 años de la gesta militar que logró su independencia. Para hablar precisamente sobre este tema, estamos ahora con Víctor Hugo Arellano, investigador, historiador, genealogista y paleontólogo guayaquileño. Además, 10 años como director del Museo de Guayaquil. Víctor Hugo, un gusto tenerte aquí en UCSG Radio y Televisión. Buenos días. Para Muy mí es un días. gusto, también un privilegio que me hayan tomado en cuenta para poder aportar con algo más a afianzar eh, lo que es la independencia de Guayaquil y a su vez la identidad de los guayaquileños sean tanto por nacimiento como guayaquileños por por vecindad, porque llegaron acá y se instalaron. Así es. Ahora, precisamente mencionamos ¿no? que el próximo lunes se cumple 203 años de esta gesta eh, patriota, pero ¿qué pasó exactamente el 9 de octubre de 1820 y qué significó esto para la ciudad y también para Ecuador, Víctor Hugo? Bueno, no podemos decir que el 9 de octubre fue, fue como por arte de magia, no, no es que salió así, uh -huh. sino que el 9 de octubre eh, obedeció un proceso que venía un poco largo porque desde mediados del siglo XVIII, la segunda parte del siglo XVIII, ya se pudo exportar cacao y todo el mundo era cacahuetero, hasta, 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 el, hasta el que tenía me, 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 en el campo, ¿no? Y los astilleros no estaban en su apogeo máximo, pero, pero todavía estaban bastante bien. Todavía no se había inventado el vapor para los barcos y no llegaban acá. Entonces, todavía tenemos ese rubro. Y también tenemos este, eh, varios otros rubros más que nos hacían muy importantes a nosotros: demasiado importantes. Siendo una ciudad secundaria dentro de las ciudades españolas de América. Pero ya los, los guayaquileños de la época, algún, algunos eran españoles, otros hijos de españoles, españoles en españoles peninsulares, porque todos los que nacieron acá antes del 9 de octubre de 1820 eran españoles. Y, ya se cansaron ¿no? de tener que dar dinero para otros lados y ser administrados por todo el mundo y ser pasos para todos y ser esquilmados por todos. Así que ellos planificaron la independencia y el 9 de octubre, un día lunes, justamente como ahora a las 9 de la mañana, se reunió el Cabildo y declaró que Guayaquil era independiente. ¿Pero qué era Guayaquil? Guayaquil era aproximadamente desde el río Esmeraldas al norte hasta el río Tumbas al sur. No se puede decir que era tajante porque recordemos que era parte de, de la administración española y la administración cambiaba con lo que quería las cosas. Entonces puede ser kilómetros menos, kilómetros más, pero ese era todo lo que era Guayaquil, que incluía la parte de la provincia de Esmeraldas, eh, la provincia de Manaví, provincia de Guayas provincia de Los Ríos, provincia del Oro. ¿Cómo entraron otras provincias de Cañar y Azoy acá? No quiero pensar ni, ni, ni entrar en polémica, pero no formaban parte de... Durante el siglo XIX de, de lo que era Guayaquil. Y entonces este Guayaquil en un, un alzamiento, entre comillas, prácticamente incruento, aunque murieron gente, nadie lee completamente, pero hubo mucha gente que murió, no fueron tantos. ¿Por qué? Porque hubo que pagar a los soldados. ¿Qué sucede? Que los soldados también comen, ¿no? Los soldados tienen mujer, tienen hijos, entonces hubo que... Darle sus asignaciones para que ellos sepan que tenían la seguridad de que después de, del nuevo sistema ellos seguían en el asunto. Ahora, otra cosa, otro, otra cosa muy importante es que nosotros a veces vemos a Olmedo, de Miela Roca en, la, en las fotos y unos cuantos personas más que están en, en la columna de los próceres, pero la columna de los próceres, de, próceres digamos que es en, en blanco y negro. En la realidad. Eh, un conglomerado de la ciudad que en esa época ya era cosmopolita, era una ciudad que tenía elementos de descendientes de españoles blancos, entre comillas, como elementos de des descendientes de afrodescendientes y de indígenas, y no solo indígenas de Guayaquil o de la sierra del actual Ecuador, sino indígenas del Perú, y había una pequeña cuota de extranjeros también. Ahora, Víctor Hugo. Eh, en esa fecha, pues, ¿no? Las fuerzas eh, patriotas, lideradas también por personajes como José Joaquín de Olmedo, por un lado, ¿no? Juan Illingworth, por otro, derrotaron a las fuerzas realistas españolas en, en la batalla de Guayaquil, logrando así la independencia de ese dominio español en una madrugada, tengo entendido. Pero, ¿cómo se fraguó todo esto? Bueno, eh, no estaba Illingworth todavía. Uh -huh. Él estaba por la zona de Chile. Y aquí tenemos algunos patriotas nuestros que, lamentablemente, las personas que tienen que ver con la historia no los han hecho visibles, sino que algunas veces pasan entre sombras, entre telones invisibilizados. Tenemos elementos afrodescendientes muy importantes, como el capitán Damián Najar que pasó a la historia como Nájera y se les metió cara a Nájera, pero él firma Nájar. Y elementos como Cacique Calva, que es indígena y que manejaba los, los indígenas del Cusco. Y, y los otros elementos que tenemos aquí eh, que hicieron cosas muy trascendentes. La primera, se creó una, de esta nación se creó un Estado que por 21 meses fue libre, un Estado, un Estado con una constitución incipiente al principio, se le fueron agregando artículos. Con un periódico, en un semanario, con números extraordinarios, pero había una libertad de imprenta, como decía en la época. Esto quiere decir una libertad de expresión. Las personas podían comunicar cosas. También había cárcel, también habían puniciones, ¿no? pero eh, se creó un ejército. Se crearon varias cosas que nosotros sabemos que es un Estado y contamos con la ayuda en principio total y, e incondicional del gran general José de San Martín, quien envió asesores, envió ejércitos, eh, envió vituallas, municiones, armas para Guayaquil, y así lo dice Olmedo en una de sus cartas, luego vino Bolívar también con sus propios intereses, no que San Martín no los tenía. Víctor Hugo, ¿y cartas que aún a día de hoy existen? ¿Se las puede registrar alguna que se pudo rescatar? Hay bastantes, yo tengo en mi colección, no digo originales, pero tengo escaneadas y fotografías bastantes cartas, tanto de Bolívar como de San Martín y de Olmedo, pero hay cientos de cartas, uh -huh. como para uno poder elaborar un mejor criterio de estas cosas, debido a que fue una revolución eminentemente civil, no obstante que dijimos que habían algunos cuantos muertos. Uh -huh. Pero también fue eh, eminentemente nacionalista local. Y luego, Víctor Hugo, también mencionamos, ¿no? Que Guayaquil eh, siempre, siempre ha sido protagonista de gestas importantes para la ciudad, para Ecuador y para toda la región. Eh, usted mencionaba a San Martín y también, ¿cómo no? Simón Bolívar, ¿no? Que lucharon por la independencia del continente y con el fin de coordinar sus acciones se reunieron en julio de 1822, también, ¿no? Y como no podía ser de otra manera en Guayaquil. Eh, tuve el privilegio de organizar con la señora cónsul de Argentina, eh, la señora Paola Casado Sastre, uh -huh. los 200 años de la entrevista de en Bolívar San Martín. Hicimos un, un evento internacional con delegados de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Perú, varios de Argentina, incluso el ministro de Cultura, y nosotros acá de Guayaquil en el Salón de la Ciudad, para mostrar la importancia de una ciudad. Que no era una ciudad de un puerto, como dijimos, era, era más grande que Portugal, más grande que Suiza. Eh, una ciudad, la capital, la metrópoli, como le decía el patriota de Guayaquil, uh -huh. donde se encontraron estos dos grandes. Es único, es único en el mundo prácticamente. En América es único total, en el mundo, y me atrevo a decir que también es único. Ahora, pasando un poco más a la actualidad, eh, mi querido Víctor Hugo, Guayaquil, Santiago de Guayaquil, su nombre. Completo. La ciudad más poblada de la República del Ecuador, área urbana de Guayaquil, la ubica entre las ciudades más grandes del mundo, además un importante centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, financiero, cultural, de entretenimiento, además pues el capital de la provincia del Guayas. Pero, ¿qué más es Guayaquil para Ecuador y para el mundo, Víctor Hugo? Bueno, Guayaquil tiene una, una, una geografía muy extraña, diciendo diferente. Tiene una entrada de mar, y una salida de agua, de agua dulce, y eso le permite hacer puerto por ambos lados, le permite facilidad para llegar a este puerto, y si no, pues como fue puerto secundario durante el periodo colonial, de la isla Puná, que también es parte de Guayaquil, y tiene un territorio que con mucha fecundidad produce lo que a cualquiera se le ocurre producir, y entonces, eh, si en un territorio con un clima más o menos estable, o sea, no tenemos esas nieves ni esos o sea, esos extremos de clima, eh, podemos producir muchas cosas y facilidad para exportarlas, y eso ha permitido que Guayaquil siendo una ciudad pequeña comparada con Buenos Aires, con Sao Paulo, con Nueva York, con México DF, sin embargo es importantísima, no solo por el puerto, sino por la, la producción que tiene y nunca dejó de ser la capital económica del Ecuador, ¿no? ahora los historiadores también concuerdan víctor hugo que los mayores azotes que sufrió la ciudad de guayaquil en el transcurso de su historia no fueron incendios ataques piratas también las pestes eso en un tiempo también se independizó también se libró de aquello guayaquil ¿Qué es lo que le queda ahora a Guayaquil? Sabemos de dónde venimos, pero ¿hacia dónde va la ciudad, Víctor Bueno, Guayaquil es la cuna de la nacional ecuatoriana, le duela a quien le duela. Aquí se generaron las mayores revoluciones y los mayores cambios, porque aparte de ser el espíritu del guayaquileño Garra, de Ñeque... ¿Garra-Huancabilca? No, Chona. Los huancabilcas vivían al frente. <laughs> eso... Como se menciona muchas veces. No, se, ¿no? Ha, mencionado, la, la, la... se ha mencionado. Bueno, pues, todo el mundo tiene libertad de criterio, ¿no? Pero el, el, la arqueología nos demuestra y la historia que eran chonos, ¿no? Con N, que es de la cultura que sería el milagro que veo, ¿no? Este Guayaquil, si Dios nos sigue bendiciendo y, y no nos caen mal las cosas de gente que pretende mandar a veces, tiene mucho futuro. Tiene demasiado futuro. Por la geografía, por su terreno plano, por la, la, la fertilidad del terreno, por la, la facilidad de acceso y por todo. Guayaquil es grande, dije, no tan grande como las otras ciudades, pero es suficientemente grande como para poder crecer mucho más y evolucionar, no solo para la zona de Guayaquil como Guayaquil, sino vámonos hacia el sur, hacia Machala, Puerto Bolívar, hacia el norte, Puerto Viejo, Esmeraldas. Tienen mucha facilidad para crecer, y aunque eh, estuviéramos quizás con problemas económicos, en Guayaquil siempre hay trabajo. Guayaquil siempre hay facilidad para, 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 para desarrollarse. Y, y lo veo yo cuando camino por las calles del centro, eh, personas de naturaleza interandina que vienen acá y se adaptan plenamente, se sienten muy felices. El índice de mortalidad es más bajo que en otros lados. Y hemos tenido pues a, algunos avances en muchos aspectos, como la parte edilicia y la parte urbana, de, especialmente las vías. Y ahora, Víctor Hugo, ¿cuáles son entonces los mayores desafíos que tiene el guayaquileño y la ciudad también como tal? Aprender a ser guayaquileño y amar a, a mi prójimo, o sea, amar al que tengo al lado y trabajar por Guayaquil, porque Guayaquil tiene un futuro maravilloso y tiene una misión, y tiene, y tiene un objetivo, ser grandes. Y nacimos grandes, nacimos por nuestra propia cuenta y por nuestra propia cuenta nos vamos a... Nos vamos sin denigrar a nadie, sin excluir a nadie, crecer, crecer y crecer, sirviendo, amando a los que son como nosotros, todos los guayaquileños, nacidos o llegados. Guayaquileños. Para cerrar la entrevista, mi estimado Víctor Hugo. Este noticiero es eh, nacional, ¿no? Y también, por supuesto, lo vemos en cualquier parte del mundo. ¿Qué es ser guayaquileño para que lo comprenda toda la gente? Sabemos que somos hospitalarios, que somos aguerridos, pero ¿qué es ser guayaquileño para Víctor Hugo Arellano? <laughs> una, una pregunta que afecta a mi vanidad. Entonces, <laughs> Yo desciendo, eh, por muchos casos, de los primeros pobladores españoles de Guayaquil, como también de otras personas de Perú, otras personas de la Sierra pero que sepa el guayaquileño es un orgullo bien grande ¿no? tengo la alegría tengo la, 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 el privilegio de haber nacido en Guayaquil y me siento guayaquileño y lo digo en todas partes ¿no? guayaquileño no solo madera de guerrero guayaquileño de salud, superamos todas las pestes guayaquileño que superamos todos los ataques piratas, guayaquileño que superamos todos los incendios entonces yo digo que el guayaquileño que está ahora es un superman que superó todas las Atrocidades de la vida en todos los aspectos para estar donde estamos con un futuro maravilloso. Y bendecidos por Dios, ¿no? El mismo el señor, nombre. El Señor nos bendice y nos guía y nos ayuda. Víctor Hugo, el mismo nombre, ¿no? Santiago de Guayaquil, Santiago por el apóstol Santiago Mayora. Muchas gracias, eh, Víctor Hugo, por eh, esta entrevista en homenaje a los 203 años eh, de la ciudad de Guayaquil. Y usted lo ha dicho, ¿no? Un, un superman, un superhombre, ese guayaquileño que ha sabido. Pues eh, vencer todas las vicisitudes de la vida. Muchas gracias, Víctor Hugo. Hemos estado con Víctor Hugo Arellano, investigador, Ay, caray, historiador,